Precisamente las autoridades del Insibume se han referido acerca de las bajas temperaturas que se han dejado sentir en las últimas horas en el territorio nacional. Se trataría acerca de un nuevo Frente Frío. Este miércoles en gran parte del territorio nacional se percibió un frío inusual, lo cual persistirá en la noche y madrugada, aunque no se esperan lluvias importantes. Sí se anticipa un descenso en las temperaturas en el centro y occidente del país, debido al acercamiento de un frente frío, informó el Insigume. El ente meteorológico informó que se trata del frente frío número 14 de la temporada, el cual se acercó a territorio guatemalteco la madrugada del pasado lunes, generando una considerable cantidad de nubosidad sobre la franja transversal del norte, aumentando la posibilidad de lloviznas en esa región. Las temperaturas más bajas se registraron al amanecer en Quetzaltenango con menos un grado, también en sectores de Huehuetenango con dos grados y en la parte fría de San Marcos con cinco grados. Por su parte, Chimaltenango registra 7 grados y Zacatepec es con 8, mientras la ciudad de Guatemala registra 9 grados. El ente meteorológico recomienda a la población continuar con las medidas de prevención ante el descenso de temperaturas, abrigándose adecuadamente, pues para la noche de este miércoles, las temperaturas seguirán disminuyendo, especialmente en los lugares más altos del occidente y altiplano central, donde no se descartan heladas meteorológicas. Seguimos en el contexto y de acuerdo a lo que indican los expertos, justamente esta mañana ha sido la más fría, al menos en lo que va de febrero. Bueno, prácticamente el frente frío ya se desplazó al Caribe de Centroamérica. Sin embargo, mantenemos la influencia de alta presión. El viento va a predominar del norte con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora. Esperaríamos que las temperaturas hacia mediodía vayan ascendiendo. Sin embargo, es importante tomar precaución ya que el frío persiste en horas de la noche y madrugada. Hemos estado amaneciendo en el altiplano occidental y altiplano central. Con temperaturas de menos 2 a 0 grados y en la ciudad capital con temperaturas de 8 a 10 grados. Por el momento, si habláramos solo del mes de febrero, este ha sido el amanecer más frío, pero preveemos que por lo menos vamos a llegar a los menos 4, menos 2 grados en lo que es el altiplano occidental. Todavía para este mes de febrero preveemos el acercamiento de dos a tres frentes fríos. Todavía estamos esperando uno que de continuar su trayectoria a partir del día lunes en la noche podría incrementar la nubosidad y la posibilidad de lluvias en regiones del norte. Tenemos que tener mucha precaución, mantenemos condiciones de cielo con poca nubosidad, la humedad es bastante baja en el ambiente, por lo tanto hay condiciones favorables para heladas meteorológicas en el altiplano occidental y central del país, por lo menos hasta el día domingo.